Buenos días a la audiencia de Radio Metro. Muy contenta estoy porque ya ha empezado la venta. Está publicitada. Mucho ruido. Están trabajando con las garrafas. Estaba publicitada para las 9 de la mañana. El camión está desde las 8 y media acá trabajando, vendiendo. La gente se está acercando con mucha alegría porque está disfrutando de este beneficio. Bueno, es un precio mucho más económico del que habitualmente se encuentra en los comercios locales, ¿no? Sí, sí. La idea era que a través de la Dirección General de Comercio Interior, que es quien trae la garrafa por gestiones del municipio de defensa del consumidor, la garrafa se venda a 220, que es el precio estipulado por la Resolución Nacional de Energía Eléctrica, ¿no? De energía, perdón, que dice que el precio para el gas envasado tiene que ser 220 pesos. Doctora, esta es la primera oportunidad en la cual vienen este año. ¿Se va a seguir gestionando para que se haga más frecuente? Sí, es la primera oportunidad y esperamos que con esta aceptación pueda venir más seguido. La idea es que venga por lo menos dos o tres veces al mes para que la gente pueda, digamos, acercarse a la venta. Un precio mucho más barato, más accesible, ¿sí? Sí, estamos incluso acá hablando de la posibilidad de que si es necesario que el camión se traslade al interior, también lo va a hacer. Esa posibilidad se está viendo también. Sí, 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 vamos de a poquito, pero en principio les voy comentando también que venían con la venta solo de garrafa de 10. Recién hablando con ellos, también se vende lo que es el vacío, el envase vacío a 2.000 pesos, que eso lo aprovecho para avisarlo, porque eso no era algo que se había publicitado. ¿Sí? Bueno, me decían que en esta oportunidad no tienen garrafa de 15, pero que está previsto que quizás en otra oportunidad también traigan en esa cantidad de kilos. Sí, 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 eso me están diciendo desde el camión, que van a tratar de gestionar también la garrafa de 15. Bien, doctora, el año pasado me decía que no tuvo mucha aceptación, pero porque generalmente no se había, tenido en cuenta los días, ¿no? Venían los fines de semana. Sí, sí, el año pasado, que por eso también hemos tardado bastante en volverlo a traer, porque el año pasado se hacía la publicidad correspondiente, pero también es cierto, vamos a hacer una mea culpa, que el camión venía los fines de semana, y a veces la gente los fines de semana no se acerca, no está, por la cuestión que sea, no tuvo la aceptación que está teniendo en este momento, ¿sí? También es cierto que es otra circunstancia, si es otra situación económica donde la gente cuida un poquito más el peso, ¿no? Exactamente, doctora, muchísimas gracias. ¿Cómo se dice? Otra cuestión, disculpa, Ariel. Está en el municipio, va a estar hasta las 12 del mediodía, y si es necesario más también, pero a ver unos puntos que están acomodados estratégicamente por las chicas de lo que es relaciones con la comunidad, que no está aquel en este momento, está justamente recorriendo los puntos. Se están agrupando garrafas en el barrio El Talita, en la casa del señor Juan Agüero, ¿sí? En el barrio Niño Alcalde, en la pista de la salud, más estratégicamente en la Grutita, ¿sí? También están ahí reuniendo garrafas, y en el barrio 3 de Julio, en la casa del señor Gringo Funes. Así que la idea es que después de las 11 del mediodía pase el camión a hacer la venta ahí para evitar el traslado de una gran cantidad de cuadras para la gente que no tiene movilidad. Mayor comodidad para los vecinos. Sí, sí. Muchísimas gracias por la nota y esto le va a dar más difusión. Acérquense. Contarte que se va a llevar a cabo la primera feria de economía social y popular, el día 15 de diciembre en horarios de 9 de la mañana a 18 horas en el galpón del ferrocarril. También contarte que esta feria surge a través de una iniciativa de los alumnos de tercer año y, por supuesto, con el acompañamiento de nuestro profesor, que en el cursado de estos tres años siempre nos estuvo acompañando con la práctica profesionalizante, el contador Fabián Gramajo. La misma fue comunicada al director, a que él accede, a que nosotros podamos realizar esto, y cabe destacar que es de la institución, es institucional la actividad. Y sí, se han invitado a todos los productores locales y también a todos aquellos que no pertenezcan a alguna cooperativa, también personas que se dedican al trabajo con el curtido de cuero, para que puedan presentar sus trabajos que realizan. Sí, contarte que vamos a tener dos charlas a lo largo de la jornada dedicadas casualmente a los feriantes. Estos feriantes que se están invitando, se hace la apertura a todos aquellos que tengan un emprendimiento, no necesariamente que hayan participado ya en otra feria, sí, que puede ser cualquier persona que tiene un emprendimiento pequeño o que esté asociado o agrupado con otros a través de una cooperativa. Y contarte que estas dos charlas van a tener una temática
La primera relacionada a la economía social y la segunda relacionada a la buena práctica de manufactura, ¿sí? O sea, va a estar dedicada para apoyar, diríamos, a esos feriantes e introducirlos en el mundo de lo bromatológico, ¿sí? Del análisis bromatológico. Bueno, primero contarte que nos hemos organizado para ir a visitarlos, uh-huh. ¿no es cierto? Y nosotros personalmente a visitarlos en los distintos rubros. La idea es que participen todos. Y a los que no podemos llegar por cuestiones de tiempo, lo podrán hacer acá en la institución educativa, venir e inscribirse para poder también reservar el espacio para ellos, para que ellos puedan exponer lo que ellos producen. Hasta el día 10 de diciembre tienen fecha a partir de las 18 horas a 20 horas, me imagino. No tan solo los productores del departamento, sino también de los departamentos vecinos que también fueron enviadas las invitaciones para que ellos puedan asistir. Sí, estamos en la organización del evento, estamos organizados en comisiones como prensa, difusión, protocolo y también nosotros solicitamos la colaboración a los demás, a las demás carreras, a los profesores. Y decidieron cooperar con todo el evento. Gente que a participar y que podamos allí nosotros comprar productos naturales, 100% naturales, y también como la economía social tiene que ver mucho con el cuidado del medio ambiente, sin químicos, sin agravios químicos y esas cosas que perjudican a nuestra salud, lo podemos hacer acá en nuestro departamento. Muchas